Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a reciclar botes, así de bonitos. Os recuerdo que bajo el vídeo tendréis qué materiales y herramientas he utilizado, las medidas, que son poquitas, y mis redes sociales, por si queréis hacer una o varias cientos de versiones y queréis compartirlas conmigo y con el mundo. También encontraréis los enlaces a otros reciclajes de botes que he traído al canal. Y si además veis un gran botón rojo que pone suscribirse, haced clic en él y en la campanita que os saldrá a la derecha para apoyar el canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo. ¡Vamos a ello! De este pack de 5 telas, que tiene este tamaño, aproximadamente unos 25x25, voy a elegir esta tela para forrar un bote y también voy a utilizar cintas. Cintas que yo llamo Groguen, de falla o no sé cómo se llaman. Estas cintas, ¿vale? Pondré varios colores y utilizaré también cartón de 1 milímetro para cortar varios círculos y hacer la tapa de este tipo de botes tan feetes, con estas cosas de morirse. Vale, lo que vamos a hacer primero es darle una capa. Bueno, vamos a desechar esta tapa y nos quedamos con el bote, y le vamos a dar una capa de pintura blanca o gesso, y nada, una capita para tapar un poco estas cosas de aquí, y luego seguimos. Ya tenemos nuestro bote, al final con gesso. Entonces ya tenemos troquelados con estos tamaños. En concreto este es de Sixit. El diámetro que tienen aproximadamente es de 10 centímetros y medio los grandes, aproximadamente, y de 9 y medio los pequeños, que nos permiten que este sea el tope y esta la tapa, ¿vale? Entonces yo he troquelado 2 blancos también, para que luego la tela, pues aunque no se nota tanto después, pero bueno, para que quede un poquito más clarito, ¿vale? Que sí que se nota la diferencia cuando pones las telitas, no son tan gruesas, ¿vale? Entonces vamos a pegar entre sí estas 3 piezas y estas también. Y antes de pegarlas entre sí para formar nuestra tapa, vamos a forrarlas con esta tela, ¿vale? No pondré pegamento en la parte superior. Lo haré por la parte interior con las pestañitas que vamos a generar, ¿vale? Lo vamos a cortar trocitos pequeñitos para luego pegar hacia adentro, como cuando hacemos una encuadernación en redondo. Y le vamos a poner una decoración encima que sujetaremos con un brad. Y esto lo fijaremos antes de poner las 2 piezas juntas.
tengo ahora dos cintas que combinan con estos colores y vamos a hacer un floripondio para la parte superior. Con esto y con el brazo, ¿vale? Que tienen también un color vino así. Entonces, lo que haremos es cortar estas cintas en 4 trozos cada una y tendremos 8 trocitos de unos 10 centímetros. Les quemaremos las puntas con un mechero y las doblaremos así, le pasaremos un hilván e iremos uniendo los trozos. Vale. Una vez tenemos nuestro floripondio al gusto, yo por ejemplo aquí voy a intentar cruzar un poquito los colores, ¿vale? Entonces, hay que colocar el brad. Este en concreto es más complicado porque lleva dos patitas, normalmente suelen ser más cercanas, con lo cual puedes hacer un solo agujero. Si no, no me va a quedar suficiente, no lo sé si me va a llegar bien. Yo voy a intentarlo meter un solo agujero. Entonces, con un punzón o alguna agujita o algo parecido, y como aquí, el punzón en el centro, más o menos, agujereo, ¿vale? Y por ahí tengo que meter las patitas del punzón, del brad, perdón, del encuadernador. Entonces, en teoría, lo coloco en mi floripondio. Clavo, que le está costando un ahí estamos, vale, y coloco silicona líquida en el centro alrededor del agujero para que se quede el lazo bien pegado. También podéis usar silicona caliente si os es más cómodo. Me ha costado un poquito, pero ya lo he podido meter. Ahora, ya hemos puesto el silicona y lo situamos y lo introducimos por nuestro agujerito. Apretamos bien. Abrimos las patitas por dentro. Como tampoco va a llevar resistencia a la hora de la tapa, no se va a caer. Pero bueno. Vale, lo apretamos bien por este lado, le damos forma al lacito
al floripondio antes de que nuestra silicona pues se seque. Por eso prefiero la silicona líquida, porque la silicona caliente no puedes rectificar. Lo que pongas ahí se queda. Vale, a ver, esto aquí, así y así. Moninísimo. Vale. Un poquito más de silicona para que las cosas se queden en su sitio. Como un molinillo, no pasa nada. Así. Un poquito de forma. Así. Perfecto. Y ahora vamos a pegar ya nuestras dos piezas. Vale, apretamos y ponemos unas pinzas. Y ahora, en nuestro bote que ya está seco y lijado para que no tenga muchas imperfecciones, porque el gesso era casero, vale, pues entonces tenemos cortadas varias cintas de colores que combinan con la telita de la tapa, ¿vale? También si tenéis un más trozo de tela podéis envolverlo todo y ya está, pero creo que así queda más gracioso. Entonces, tengo cortadas 4 tiras de 35 centímetros aproximadamente. Y con el mechero igualmente le quemo las puntas y voy a ir colocándolas pues como me guste. Lo de pintar de blanco el bote, que también se puede forrar con papel o lo que sea, es porque como tienen lemas bastante horribles y además con letras negras y cosas así, queremos tener un fondo porque estas cintas no son tupidas y se transparenta lo que está por debajo. Entonces, colocaremos al gusto, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner esta aquí, esta arriba y esta rematando. Entonces, como no quiero tapar la de los buitos, pues primero colocaré estas dos y luego esta irá por encima. Solo veis cómo según vuestras cintas, cómo queréis que queden. Ved que probablemente el espacio que vais a ocupar no sea exacto con el número de cintas que vais a utilizar. Entonces alguna tendrá que montar sobre otra. Esta es muy ancha, pues a lo mejor puedo tapar esta un poquito más. Eso, aunque a mí me gusta. Vale, ya veremos cómo lo pongo para que no me tape la decorada. Vale, pues nada. Lo pegaríamos con silicona líquida y partirían todas de la misma línea, ¿vale? Por ejemplo, esta línea que tiene aquí el bote, las pongo todas iguales para que me queden después todas el cierre que va a montar una encima de otra al mismo sitio y después con un trocito más pequeño que mide aproximadamente este 9,5 lo taparé encima. Aquí tengo que cortar un poquito y quemar. Taparé el final, aunque sea la parte detrás del bote, pero hay que rematar un poquito. Vale.
Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de cómo reciclar unos botes de forma muy coqueta. Este es el del tutorial, con sus cintitas de búhos, todos en tonos rosas. Hemos forrado las tapas de cartón con tela, ¿vale? Un brazo sujeta el floripondio. Luego todo va pegado tanto con silicona líquida como con taqui. Y he hecho también otro ejemplo, solo en tonos rosas, con otro tipo de tela. Y también con su floripondio. Y esta ya tiene dueña, los liquid pearls, que caben estupendamente y nos permiten guardar cositas pues de una forma súper mona. Muy sencillito, solo círculos de cartón, un bote, que puede ser este, cuadrado o como que tengáis, silicona líquida para pegar las cintas, taqui para pegar la tela al cartón solo por la parte interna, ¿vale? Aquí no hay pegamento, y aquí tampoco. Unos brads para embellecer nuestras cintitas y súper mono. Espero que os haya gustado un montón, que os animéis a hacer vuestras propias versiones. Además, haré otros tipos de reciclaje de estos botes. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy, muy pronto. Adiós.